Buenos días a todos. Acá estamos con un overo azulejo, un caballo de 1,46 de alzada, 8 años de edad. Este caballo se encuentra acá en el pueblo de Chascomú. Caballo manso para tusar, pelar. Está acostumbrado a andar en el pueblo. Caballo criollón. Caballo buen mazo de cola. Lindo de anca. Hay que darle vuelta. Ancho el petaco, un hueso bárbaro tiene. Ahí le vamos a mostrar las manos. Ahí sí se paran un poquito. También me paradito, pero ahí se ve bien igual que está. No se acomoda el señor. Está abierto, pero está bien igual. Está bien. Ahí está. Coyo, buen pecho. Bien desvasado. Está sanito de pata y mano. No tiene un rayón. ¿Hay que desmanosearlo, Leandro? Ahora después le vamos a mostrar la boca. Gordo está para la época que estamos, que recién está viniendo el pasto. Va, recién todavía no ha venido porque estamos escasos de lluvia en todos lados. Y la poquita agua que ha caído. Y sigue helando. Pero tiene un estado bárbaro. Manso el caballo. Ahí vamos a abrir la boca, Leandro. Ahí se ven bien los dientes. Ahí está. La lengua sanita. Ahí está. Qué manchita tiene el ojo al lado montar de mí. Y es casi. Mira la mansedumbre que tiene este caballo. Como le largó el cabresto. Está con ganas de comer. ¿Ahí querés andarle en pelo? Caballos que saben comer ración, están a campo, pero le dan una ración a la mañana, otra a la tarde. ¿Cómo la acerca ahí? Para montarlo. ¡Qué mansedumbre tiene! Ahí lo vamos a ensillar. Ahí lo mostramos ensillándolo, cinchándolo. También con el cabresto en el piso acá. En el potrero. Bien cinchado está. Caballo que no tiene problema para la cincha. Ahí mostramos el frenito, un freno coscojero. Estas filmaciones son de la página de Hernán 40.
buena postura de freno. Coyo, buen montar. Busca para adentro él. Por ahí pegó la vuelta ahí porque para el lado que estamos, a la derecha mía, están todos los caballos, los compañeros de él. Ahí lo llevamos al potrero. Ahí lo trajimos acá al potrero. Lindo caballo para el recado. Para desfilar. Un caballo coscojero. Buena postura de cabeza. Y todavía le falta pelechar, le falta largar pelo a lo loco, porque se nota bien abajo las manchas azulejas. Lindo trabaja el petizo, ¿eh? No le erra una. Lo lindo que anda. El molde que tiene, hay que retranquearlo para que vean. Ágil el caballo para lo pesado que tiene, una agilidad. Y el molde que tiene. Mírenlo. Estaba bravo, iba a decir que estaba bravo el piso. Bien anda este caballo. ¿Hay que bajarte y montarlo, Leandro? Ahí quedó aquel lado. Ya lo quería matar porque él me había comentado ya que cuando lo vas a montar por ahí él te busca para el lado de adentro. No es un caballo que va a salir al trote, disparando. Ahí está, ver, él lo malcorna bien para el lado de montar.
caballo también de fácil manejo, miren cómo lo maneja a rienda. Que una persona que tenga una idea de manejo lo maneja lo más bien. Miren cómo lo maneja. Ahí estamos, Leandro. Ahí está. Mírenlo ahí. Yo justito había cortado y él se estaba echando de panza arriba y cuando lo vi, lo puse en filmar de vuelta porque ya él se quedó quietito para montarlo. Qué mansedumbre tiene este caballo. Y ahí le voy a mostrar bien las manchas para que se vean. Qué overo azulejo. Ven ahí el tuce. El ojito acá. Y ahí están todas las manchas. Lo que pasa es que estamos en invierno. Estamos saliendo del invierno. Ahí le vamos a mostrar empunchándose. Un caballo que conoce también todo lo que es el campo. Vaca, lazo. Andar en el pueblo. Y si lo andás tranquilo, ven cómo va él. Y no pierde el molde. Ha de tener un chorro de criollo. Y ha de ser tranqueador. Ahí lo vamos a mostrar con el lazo. Caballo manso, caballo de color, sano, acostumbrado a andar en el pueblo, a trabajar en el campo. Ahí miren cómo lo enredaba. No pierde nunca el molde. Un lujo el petizo. 1,46 de alzada. Petizo, ya de caballo.